Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Karu y el día de hoy vengo con un videito de las muy solicitadas insignias de los Scouts nivel Zarigüeya. En esta ocasión veremos una que es relativamente fácil de conseguir, pero que requiere de muchísima paciencia y probablemente les lleve algo de tiempo poder obtenerla. Pero ya saben que con perseverancia todo es posible. Así que veremos cómo conseguir la insignia de coleccionismo de los Scouts nivel Zarigüeya en Fallout 76. Este videito será cortito ya que algunas de las cosas que necesitaremos recolectar ya las he traído en otros videos al canal, así que les estaré dejando esos videos en etiquetas y también los enlaces en la cajita de información. Y ahora, sin nada más que añadir, ¡comencemos! Conseguir sabores de Nuka-Cola. Los primeros objetivos que podemos encontrar en este desafío son conseguir diferentes sabores de Nuka-Cola, los cuales son la Nuka-Cola clásica, Cherry, Dark, Orange, Quantum, Wild y Grape. Esta es la parte más fácil del desafío, ya que todos estos sabores los podremos encontrar y comprar en el Hotel Whitespring. Las Nuka-Colas tienen un costo desde las 20 hasta las 60 chapas, así que son realmente bastante económicas. Nos desplazamos al hotel para entrar por la puerta principal y procedemos a buscar a la vendedora. Y como podemos ver, aquí están todos los sabores que nos pide el desafío, así que solo debemos comprarlos y tendremos esta parte lista. Conseguir Relatos de las Colinas de Virginia Occidental y Los Imparables. Nuestra siguiente tarea para completar el desafío es encontrar varias revistas. Concretamente nos pedirán todos los volúmenes de dos revistas diferentes que son Relatos de las Colinas de Virginia Occidental y también todos los volúmenes de Los Imparables. En el caso de los Relatos de las Colinas de Virginia Occidental, lo que nos pide son las solo cintas que nos contarán las historias de diferentes críptidos que son populares en Virginia Occidental. Concretamente, nos hablarán del Hombre Polilla, el Monstruo de Grafton, el Snallygaster, el Monstruo de Flatwoods y el Wendigo. Estas solo cintas se adquieren automáticamente al encontrar los volúmenes de revistas llamados Relatos de las Colinas de Virginia Occidental, que son 5 en total. Por otro lado, el desafío también nos pide los 5 volúmenes existentes de la revista llamada Los Imparables. Para poder adquirir estas revistas, será necesario que las busquen por todo Apalachia, ya que existen muchísimos lugares donde pueden aparecer de manera aleatoria. En el canal ya tenemos 3 videitos diferentes donde les muestro las posibles ubicaciones de las revistas en 3 zonas diferentes que son el bosque, el valle tóxico y la división salvaje. El enlace a esos videos se los estaré dejando en la cajita de información para que puedan consultarlos fácilmente cuando se dispongan a encontrar estas revistas. Esta será la parte más difícil del desafío, pues las revistas que encontraremos serán aleatorias, así que deberán tener muchísima paciencia y ser muy constantes en su búsqueda todos los días para poder adquirir estas revistas. Una advertencia que debo darles aquí es que si están pensando en comprar las revistas a otros jugadores o que ellos se las pasen para registrarlas, esto no funcionará. La única manera en que el juego registra estos objetos coleccionables es si ustedes mismos las encuentran en el mundo y las recogen, por lo que realmente no hay ningún atajo para este desafío. Conseguir osos de peluche. Lo siguiente en nuestra lista es conseguir todos los tipos de osos de peluche que existen en el juego. Estos son bastantes objetos, pero en el canal también tenemos un videito de hace ya bastante tiempo donde podremos ver los lugares en los que encontraremos a todos y cada uno de estos osos de peluche.
nuevamente, ese enlace se los estaré dejando en la cajita de información para que lo encuentren fácilmente y puedan consultarlo. Esta parte del desafío es muy fácil, ya que los osos de peluche siempre aparecen en los sitios donde deben hacerlo. Si no encuentran alguno, lo más probable es que cambiando de servidor puedan encontrarlo. Aprueba el examen de coleccionismo. En este punto ya hemos logrado conseguir todos los objetos coleccionables que el desafío nos pedía, que fueron los sabores de Nuka-Cola, las revistas de relatos de las colinas de Virginia Occidental, las revistas de los imparables y los osos de peluche. Lo único que nos falta por hacer es aprobar el examen de coleccionismo de los Scouts. Para esto, nos desplazamos al campamento de los Scouts, donde hemos realizado anteriormente los demás exámenes, y procedemos a seleccionar el examen correspondiente. Este examen es particularmente fácil de responder, ya que la mayoría de las preguntas son muy sencillas, pero sí hay algunas que reconozco que son un poquito complicadas. Estuve buscando páginas en español con las respuestas, pero desafortunadamente no encontré ninguna que las reuniera todas. Así que en la cajita de información les estaré dejando el enlace a una página con todas las respuestas a todos los exámenes de Sarigüeya, pero en inglés. Sé que algunos posiblemente no dominen el idioma, pero pueden utilizar el traductor de Google para copiar y pegar los textos y tener una idea bastante cercana de las preguntas y las respuestas para poder completar el examen. Si alguno de ustedes conoce alguna página con las respuestas a los exámenes de Sarigüeya en español, por favor compártala en los comentarios para que otras personas puedan visitarla. Y bueno, chicos, eso sería todo por el videito de hoy. Como pueden ver, esta insignia es fácil de conseguir, pero a pesar de eso, requiere mucho tiempo y paciencia por el tema de las revistas. Si les ha gustado este video, no olviden darle un like. Si son nuevos en el refugio, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. También pueden seguirme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch, que estará apareciendo en pantalla y en la cajita de información. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita. Muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video.